amigos, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos una vez más, comenzando con la Liga Federal de Básquetbol en la categoría U15, desde el Estadio Emilio Perazo, desde el centro de la ciudad de San Luis, el local GEPU, Gimnasia y Esgrima Pedernera Unida, recibiendo al Club Atlético Riojano. Todo esto y mucho más a través de Basket Pass. Tenés la posibilidad de ver a través del canal de YouTube estos partidos y mucho más, porque hay una cantidad impresionante de partidos que van a estar dándose cita entre el día de hoy, mañana, pasado. Bueno, ya todo el básquet está comenzando, todo el básquet está empezando a estar nuevamente en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón. El básquet se siente y lo vivís a través de Basket Pass. Aquí estamos, como te decíamos, a través de desde la cancha de GEPU, desde el Emilio Perazo, para vivir este encuentro en estas primeras rondas de la Liga Federal U15. En este caso GEPU, el local, frente al Club Atlético Riojano. Los dos equipos ya moviéndose, terminando de calentar motores los chicos de cara a lo que van a ser los primeros 10 minutos de juego. Decirte que por el lado de GEPU hay que decir que está con la camiseta número 4 Juan Buccini, la número 5 para Julián Costa, Bautista Gali con la número 6, Juan Pablo Celi Bilbao la número 7 en su espalda, Juan Pablo Hidalgo con la 8, Juan Bautista Costa con la número 9, Bautista Godoy con la 10, camiseta número 11 para Ulises Godoy Peña, 12 para Emanuel Montelier, Iván Bayuger con la número 13, Igor Holoidovsky con la 14 y la 15 para Santino Cribaro, los elegidos por Claudio Díaz para el partido de hoy. Por el otro lado, el equipo de Diego Vega, el equipo visitante que viene desde La Rioja, Francisco Vega, camiseta número 4, Germán Romero con la número 5, Luis Parco Parisi con la número 6, Lautaro Castro, camiseta número 7 en su espalda, Santiago Herrera con la número 8, Bautista Marneto con la número 9, Santiago Romero con la 10, Jerónimo Carrizo con la 11, Mario Gibaud con la 12, Ramiro Lezano con la 13, 14 para Emanuel Fernández y la número 15 para Franco Llanos, los elegidos por Diego Vega para este partido, este primer encuentro que se va a estar dando cita a la brevedad nada más, en un ratito va a estar comenzando, restan algunos minutos, ya los equipos en la zona del banco de suplentes, prestos para lo que va a ser el inicio del juego, va a empezar a rodar la naranja, aquí en el Emilio Perazo nuevamente, a través de Basket Pass, para una nueva edición de esta Liga Federal U15, ya comenzando también la Liga Argentina en los próximos, en el día de mañana va a estar comenzando. Estaremos desde aquí, desde GEPU, el día domingo nuevamente con la Liga Argentina, GEPU, que será local de Hachal Basketball. Bueno, esto y mucho más lo vivís a través de Basket Pass, la página, el canal del básquetbol argentino, donde se ve absolutamente toda. Toda categoría de básquetbol pasa por Basket Pass. Esperando por los 5 iniciales de uno y otro equipo que se vengan al campo de juego. Uno imagina en el equipo de GEPU a el jugador Costa, Julián Costa, otro más. Ya hay 3 en el plantel de la Liga Argentina. Uno más ahora en la categoría 15. Bueno, un legado desde su padre que obviamente sigue en los chicos. Buccini va a estar desde el arranque, el número 4 del lado de GEPU. Julián Costa, como te decía, será otro de los que arranque en el quinteto inicial. Santino Cribaro con la camiseta número 15. La 14 para Igor Holoidovsky, otro de los titulares. Y Emanuel Montelier es el quinto jugador que va a estar saltando al rectángulo de juego. Esperando por el lado del Club Atlético Riojano, camiseta roja para el equipo de La Rioja. Bueno, ahora sí, todo listo, todo preparado, se van a venir los protagonistas al campo de juego en esta categoría U15. Muy buena altura la que se puede ver por uno y otro equipo.
por el lado de Jepu con dos torres, Buccini y Holoidovsky, arriba del metro 90. Chicos que salieron campeones de la Liga Federal U13 en la edición pasada. Que ya saben lo que es ganar esta clase de torneos y hoy comienza una nueva ilusión para ellos. Bueno, por el lado de Riojano vamos a ir marcando camiseta número 15, la 13. Que van a estar desde el arranque. Primero la foto, obviamente. Algunos papás que han llegado en el día de hoy para acompañar a los chicos. Con las lindas experiencias que tiene esta clase de torneo. Se conocen mucho, empiezan a viajar, a desandar el camino del básquetbol por el país. Bueno, ahora sí, el quinteto inicial del equipo de Diego Vega, con la número 5, Germán Romero. Franco Llanos con la 15, Ramiro Lezano con la 13, la 12 de Mario Gibaud y el número 11, Jerónimo Carrizo. El quinteto inicial que pone Diego Vega para el primer cuarto, para el arranque de este juego. En el salto, Holoidovsky y Llanos. Para el primer ataque de Jepu, ataque rápido, buena defensa por parte de Riojano. Empezamos a vivir a través de Basket Pass, la página del básquetbol argentino, este encuentro, el primero de los dos que van a estar jugando entre Jepu y el Club Atlético Riojano. Se inaugura la canasta, primeros dos puntos del partido. Ramiro Lezano con la 13 en su espalda, pone los primeros dos puntos para Riojano, que está arriba manejando las acciones. Costa jugando con Holoidovsky, se levanta de tres, bombazo de Holoidovsky. Primeros tres puntos de Jepu de la mano de Igor Holoidovsky. Y atacando a Riojano con la pelota, nuevamente se apoya en el tablero Lezano, el rebote para Riojano, se levantan de tres, afuera. Le dice que no. La naranja en esta no entra. Y la pelota la maneja Jepu nuevamente. En el ataque, Costa jugando el equipo de Díaz. Pérdida de balón, la primera del partido para Jepu. Se le escapó la pelota a Santino Cribaro. Defensa de toda la cancha por parte de Costa, que cachetea. Jepu presionando, trata de salir de ese asedio el equipo de Riojano, que le quedan 8, 7, 6. Va a ir a buscar el lanzamiento, afuera. Y Holoidovsky para definir en la bandeja. Casi como una volcada, dos puntos más para él. Dos puntos más para Jepu, arriba 5-2 en el marcador. El elenco puntano atacando el conjunto visitante. La pelota es de Carrizo. Va a jugar el mano a mano. Pide el pick. Abre el balón. La penetración de Gibaud. Le cerraron los caminos. Y Buccini con el recupero. Maneja Costa. Va Julián. Se busca el espacio. Julián jugando con Montelier. Viene para Buccini. Y este para Costa, que se levanta de tres desde la casa. Bombazo de Julián Costa. Tres puntos más para Jepu. Los primeros tres del partido para el número 5 de Jepu, el hijo del gran Rafa Costa, quien brillara en Jepu en los años 90. Y la pelota viene para Llanos. Se levanta de dos, afuera el lanzamiento. 8-2 arriba el equipo de Jepu. Buccini con la tabla. Dos puntos más ahora para el conjunto
De Jepo, Juan Buccini. Una altura impresionante. Misma altura, habrá crecido 2, 3 centímetros más desde los 13 años, arriba del 1.90. Con la pelota Costa, jugando Crivaro. El balón que viene para Buccini. Holoidovsky. El balón lo maneja Jepo en ataque. Montelier. Holoidovsky abre para Crivaro. No se anima con el lanzamiento. Ahora sí, en suspensión y afuera. El rebote de Llanos. Y a correr a Riojano. Manejando el ataque Carrizo. Con el freno. Gibaud. Eje de cancha. El lanzamiento. Había falta. Primer pitazo de Micael Escofienza, la jueza del partido. Se le marca al número 12 de Jepu. Primera infracción para Emanuel Montelier. Primera infracción del partido. A la línea. A buscar los puntos. Gibaud. Afuera el primero. Va a ir con el segundo. Mario. Se quedó corto en esta. El rebote de Llanos. Maneja nuevamente el ataque Riojano. Gibaud poniéndole en el poste bajo. Para Llanos. Y la pérdida. Para el conjunto visitante. Y a buscar el ataque ahora Costa. Montelier. Con la pelota Crivaro. Se levantan de tres. Bombazo de Costa. Otra bomba más en el partido para Julián. Le anotamos el segundo a él. Goleador del juego con 6 puntos. Y la respuesta que llega desde los 45 por parte de Gibaud. 3 puntos más para el riojano que descuenta. Se pone 7. 12-7 el marcador. Arriba Jepo, arriba el local. Se levantan de 3 desde la esquina. Afuera ahora. El lanzamiento de Costa. Y a correr el equipo de Riojano, que quiere volver a estar en juego. Falta muchísimo. Había falta. Se la van a marcar a número 12. Nuevamente la segunda falta de Manuel Montelier. A estar atentos. Se carga de faltas en este primer cuarto. Y juega Gibaud con el freno. Jugando para Carrizo, la penetración, descarga. Afuera el lanzamiento. Tendrá que ir a la línea. Germán Romero a buscar desde la soledad de la línea los puntos. Adentro el primero, uno más para Riojano. El segundo, adentro también, 2 puntos para él en el partido, 2 puntos más para el conjunto visitante. ¿Qué descuenta? Quedan 5 minutos de este primer cuarto. Ataca Jepu, la pelota al poste alto, recibía Buccini con infracción, la primera del conjunto visitante. ...12-7 el marcador... ...4.54 por jugarse... ...y la pelota es de Montelier... ...jugando con Costa... ...desde la esquina... ...y la bomba... ...de Julián... ...con falta... ...tendrá uno más... ...Julián Costa... ...que ya tiene 9... ...3 de 3 en triples... ...perdón, 3 de 4... Irá desde la línea Costa. Afuera el lanzamiento. El rebote lo termina ganando Buccini. Se le escapa. Pisaba línea, mejor dicho, Franco Llanos. La salida de fondo para Jepu con 14 en la posesión. 4.45 por jugarse de este primer cuarto. Arriba Jepu, 15-7. La bola de Costa. Doble de Costa. 4.5 metros. 2 puntos más para él. Goleador del juego con 11.
El hombre de Jepu. Bueno, yo lo tengo con 11. Tres triples y un doble, salvo que... el 10 de diferencia en el partido. Te decía, yo lo tengo en la planilla con 11 puntos a Julián Costa. En el tablero me figuran 10 nada más para él. Punto más, punto menos. 5 para Holodowski y 2 para Bautista Buccini. Suena la chicharra después del minuto pedido. El equipo sale a la cancha nuevamente. En esta noche de viernes, viernes 13. Estamos desde la ciudad de San Luis. Desde el centro de la ciudad de San Luis, calle Tomás Jofrey Rivadavia. En el estadio Emilio Perazo, la cancha de Jepu, que se prepara para recibir la Liga Argentina de Básquetbol. Temporada 23-24. Pero aquí estamos con el U15, la Liga Federal. Jepu frente al Club Atlético Riojano. Manejando la pelota Carrizo. Cae Carrizo. Y a correr Buccini. Se abre Buccini. No había contra. Holodowski. Igor. Jugando el balón. En el poste bajo. Alto bajo. Afuera el lanzamiento de Buccini. Y la pelota es para Celi. Holo. Bombazo. De Holodowski. 3 puntos más para él. 3 puntos más para Jepu. Que se pone arriba 27 en el marcador. 3.54 por jugarse. Con la pelota. Se venía Lezano. La falta. Se la marcan al número 6. A Bautista Celi. La primera para él. Hombre que ingresó. Hace un instante nada más. Y a correr Lezano. Doble. No, dice que no el juez. Falta en ataque.
Sí, la marca número 15, Franco Llanos. Hay minuto pedido desde el banco de Jepu. A dar indicaciones los jueces. Diego Vega, que entiende que no era falta en ataque. Por eso dialoga con los jueces. Jugando Costa en la base. Pelota a la esquina. El lanzamiento corto por parte de Gali. Y la pelota después la manejaba Buccini en la definición. Afuera el lanzamiento a una mano. Pasado por el aro de Buccini. La bola es de Carrizo. Ataca Carrizo. El reverso, el lanzamiento de tres afuera por parte de Gibaud. Se termina el cuarto. Lanzamiento de aro a aro. Y el final de los primeros 10 minutos lo tiene arriba Jepu. 22-11. El equipo puntano. 11 la diferencia en favor del local. Los equipos a descansar. Nosotros hacemos lo propio. Y ya venimos para esta segundo, para el segundo cuarto, el segundo periodo de este partido.
viene el segundo cuarto. Desde el Emilio Perazo, arriba, Hipo, 22 por 11. Al cabo del primer cuarto de este partido, 12 puntos para el goleador, que es Julián Costa. Por el lado de Hipo, 8 para Holoidovsky y 2 para Buccini. Allí se ha centrado el goleo de Hipo en lo que va del juego. Por el lado de Riojano, 4 puntos. Suma Ramiro Lezano, 3 para Gibaut y 2 para Carrizo. Los goleadores que tiene el equipo riojano a la cancha. Otro quinteto por el lado de Hipo. Ya lo veo a Godoy. Lo veo también, camiseta número 9, a Bautista, Juan Bautista Costa. Camiseta número 11 para Godoy Peña. Y la 8 para Hidalgo. Por el lado de riojano, en la cancha y manejando las acciones, Herrera. Jugando en mano para Romero. Romero para Fernández. Atacaba Fernández, la pérdida. También está en el campo de juego Marneto. Y ya te completo. Con la número 4 está Francisco Vega, también en el campo de juego. Y la pelota la maneja Hipo, moviendo el balón. El equipo de Díaz con Hidalgo. Viene para el número 10. El número 10 es Godoy. El lanzamiento afuera. Y otra vez la pelota para Hidalgo. Jugando allí, en el poste medio. Quería definir a una mano Juan Acosta. Afuera el lanzamiento. Y la pelota ahora en el ataque con Romero. Se animó desde la casa Vega. Afuera el lanzamiento. Peleaba el rebote Bautista Marneto. Y la pelota es de Hipo. Alienta la gente de riojano. Godoy jugando con Godoy Peña. Y este para Godoy, que se levanta de tres. Afuera el lanzamiento. El rebote de Herrera. Saliendo Santiago, jugando la pelota para Romero. De Santiago para Santiago. Y la pelota pasando por Francisco. Se viene Pancho Vega. El stop. El 1 versus 1. Afuera el lanzamiento, un poquito largo por parte de Herrera. El rebote de Hidalgo. Y a jugar ahora con la pelota Hipo. En ataque, viene para Hidalgo desde la esquina. Con la bomba. Dice que pisaba línea. 2 puntos para Juan Pablo Hidalgo. 2 puntos para Hipo, 24-11. Y atacando Vega. El pick en el eje de cancha. El lanzamiento a 45. Y la bomba de Romero. 3 puntos más para el riojano. Primeros 3 del partido para Santiago Romero. Descuenta. Se pone a 10 el conjunto de riojano. Atacando. Se quiere poner un dígito nada más. La penetración, el lanzamiento, la infracción por parte de el número 10, Godoy. Primera falta de Godoy. Lo manda a la línea, a Santiago Herrera, que va a ir a buscar el primero. 3 botes al piso. Adentro el primer lanzamiento de Santiago. Va a ir con el segundo. Adentro también el segundo. Para Herrera, a un dígito nada más de diferencia. El conjunto riojano que defiende en zona. La pelota la maneja Hipo en ataque. Viene para Godoy. Se quedó corto con el lanzamiento. Y a correr riojano. A toda velocidad de Herrera. Con la tabla. El doble para Santiago. 2 puntos más para riojano. 6 la diferencia. Achicó la diferencia el conjunto visitante en este segundo cuarto. Atacando Hipo. Godoy. Abajo para Acosta. En el poste alto. Hidalgo, 2 puntos para Juan Pablo
Dos puntos más para Hipu, que quiere volver a sumar. 26-18. 6-26 por jugarse este primer cuarto. Estamos a través de Basket Pass con esta Liga Federal U15. El lanzamiento de Vega, sin fortuna para el número 4. Y a mover en el ataque. Manda puño en la jugada. Atacando Jepu. La bola que viene para Godoy Peña. Hidalgo. Bautista. Bautista es Godoy. Con la bomba. 45. Triple de Jepu. Tres puntos más para el elenco puntano. Primeros tres de Godoy. Y el que ataca ahora es Riojano. Con la bola Herrera. Va Santiago. Penetración. Sin fortuna. El lanzamiento que llega de 3 a 45. Afuera también. Y la pelota la tiene. Y ataca nuevamente la visita. Marnito. No pudo concretar ninguna de las acciones. Y va Hidalgo. Se le escapó la bola a Hidalgo. No se sorprendan si lo ven a Hidalgo colgarse del aro, porque es un chico que ya lo ha demostrado. La bola la recupera y define Bautista Marneto. Dos puntos más para el riojano, para otra vez achicar la diferencia, ponerse un dígito, 9 de diferencia en el marcador. Acosta. Falta contra Juan Bautista, lo mandan a la línea. Al chiquitín de Jepu. Buen porte físico para el número 9. Zapatillas, una de cada color, naranja y celeste, o naranja y turquesa. Para el número 9, adentro. Los dos lanzamientos de Acosta, dos puntos para él. 31-20, arriba Jepu. Y el que ataque es Herrera. Jugando con Marneto. Marneto se engolosinó con el tiro. Y le terminaron poniendo el gorro. A buscar el ataque Jepu. Con Hidalgo. El lanzamiento afuera. Y de vuelta en este segundo cuarto en el partido. Ataque por ataque. Con la bola Vega. Jugando con Marneto. La descarga. Herrera. Herrera. Que recibe la falta. Y a la línea. Por parte del 8. De Hidalgo. Va a ir a visitar la línea el número 8. Santiago Herrera. Adentro el primero, 3.58 por jugarse. Va a buscar el segundo. Afuera, se queda con 4. En la personal, Vega. Bombazo de Vega. 3 puntos más para Riojano, que se pone a 7. 31-24, 3.48 por jugarse y la pérdida de Jepu. A seguir descontando el conjunto visitante. Manejando la pelota Marneto. Viene para Vega. La penetración, descarga. Marneto afuera. El rebote en lo más alto por parte de Bayuher. La bola la maneja Jepu. En mano para Godoy Peña. La penetración de Godoy Peña no vale, dice Raúl Maldonado, el juez del partido. Había falta previa, habrá salida de fondo para el conjunto de San Luis. En la salida lo tiene que hacer Iván para Hidalgo. Buena salida de fondo.
posterior definición. Dos puntos más para Gepo, dos puntos más para Hidalgo. Seis en la cuenta personal. Y Herrera atacando, abre a la esquina. A recibir Marneto, va a jugar la individual, le cometen infracción. Lanzamiento forzado, pero con falta. La falta se la marcan. Ya te digo a quién le terminan marcando la infracción. A Iván va a jugar. Atacando Herrera, pone el freno, hace pasar a todos de largo. El ganchito y el doble para Santiago. 7 la diferencia. Atacando Gempu, Hidalgo, Godoy. Jugando con, va a jugar la definición, arriba. Dos puntos más para Gempu, primeros dos puntos para él. Perdón, 4 puntos en la personal para él. Era Acosta con los puntos. Y ahora habrá lanzamiento para Herrera. Godoy a descansar. A la cancha. Celi Bilbao. Afuera el primero. Va con el segundo. Afuera el segundo también. Y la pelota es de Gepu. Atacando Godoy Peña. La bola de Celi Bilbao. Godoy Peña abajo. Ataca Gepu. La penetración, el lanzamiento. El rebote de Acosta. Y afuera. Bueno, balón en disputa. Había falta, dice el juez. Quedó muy dolorido un hombre de riojano. El partido está detenido. Pero ya está todo ok. Santiago Romero se repone. Hay minuto pedido. A dar indicaciones. Por un lado Diego Vega, por el otro Claudio Díaz. Estamos en el torneo federal U15 a través de Basket Pass, la pantalla del básquetbol argentino. Repasamos los goleadores que tiene el partido. El goleador del juego por ahora es Julián Costa, con 12 puntos, 8 para Igor Holoidovsky y camiseta número 8 para Juan Pablo Hidalgo, los tres máximos goleadores de Gepu. Por el otro lado, con la camiseta número 8, el goleador del juego hasta ahora por el lado de riojano es Santiago Herrera, con 7 puntos para él. 4 suma el jugador número 13, Ramiro Lezano. Y ya después vienen con 3 puntos Santiago Romero, también Mario Gebaut y Francisco Vega. Los goleadores que tiene el juego hasta el momento. En esta noche de viernes que estamos viviendo a través de Basket Pass, la pantalla del básquetbol argentino desde la cancha de Gepu, en este primer juego del torneo federal U15. Mañana se van a estar viendo las caras nuevamente estos dos equipos. A partir de las 11 de la mañana estaremos nuevamente al aire de Basket Pass. 35-26, 9 la diferencia. Llegó a ser de 11 en el marcador.
Pero en este segundo cuarto, poquito a poco, el Club Atlético Riojano fue disminuyendo. Y ahora son 9. Un dígito la diferencia, 1.53 por jugarse. Presión de toda la cancha para Jepu. En la salida de Herrera. Le dan el ok al juez, ahora sí. Se va a reanudar el juego, Herrera con la salida. El balón que viene para Hibaut, lo presionan. Tiene efecto la presión porque recupera Jepu esa pelota. Y la salida será de Jepu desde el costado. No hay balones. Por eso se demora el juego. La salida desde el costado para el equipo puntano. Arriba en el marcador, 35-26. El balón que viene para Celi Bilbao. Jugando con Godoy Peña. Va a jugar. Atacando. La penetración había falta, dice el árbitro del partido. Se la cobran a Bautista Marneto. O al 10. Finalmente Santiago Romero, la infracción. Y atacando Jepu, otra vez buscándole el ataque. Buena descarga que llegaba por parte de Godoy Peña. No pudo completar Acosta. Recupera Jepu, Godoy Peña. Tiene que largar la bola. Viene para Acosta. 2 puntos más para el conjunto puntano. 2 puntos más para Acosta. Que llega a 6. Hay otro minuto pedido. Ahora por el banco del Club Atlético Riojano. Entendiendo que tiene que hacer algunos ajustes. Poquito más de un minuto para terminar la primera mitad. Diego Vega dando indicaciones. Claudio Díaz lo propio. Sigue dialogando Diego Vega, dando indicaciones a sus dirigidos, a estos chiquitines que empiezan a vivir esta clase de torneos nacionales, en este caso el torneo federal U15. ...37-26 en el marcador, se termina este primer tiempo, el segundo cuarto. Arriba el equipo puntano, que ya se viene al campo de juego. A ver si son los mismos 5. Efectivamente. Celi Bilbao, también está Godoy Peña. Va a jugar Hidalgo y Acosta por el lado de Jepu. Se viene el conjunto visitante. Francisco Vega, también Santiago Herrera. Está Marneto en el campo de juego. Lo mismo para Romero. Y ataca el equipo de Riojano. Jugando la pelota para Romero. Y este, Herrera. En manos para Vega. A 45, se animó. 8 metros para él. Afuera, el lanzamiento. Lanzamiento rápido que tiene Vega. La descarga, la definición afuera. El lanzamiento de el hombre de San Luis, el que intentaba, era Celi Bilbao. Herrera, la penetración de Herrera, se comió la tapa de Acosta. Y la salida de fondo con 14, buscando el ataque, menos de un minuto para terminar este primer tiempo. La bola que viene para Vega. Vega, con el freno, la descarga.
Ataca Riojano. Otra etapa más de Acosta. Después pisaba la línea el hombre de San Luis, Godoy Peña. Por eso recupera la pelota Riojano, que se quiere ir al descanso. En un dígito la diferencia. Por ahora es de 11. Vega. A recibir. Eje de cancha para Romero. Romero para Marneto. La descarga para Romero. Vega. Afuera. Y a correr ahora Jepu. Pelota larga para Celi Bilbao, que pone un freno. Y a jugar Hidalgo. Abajo para Acosta. Acosta saca el lanzamiento. Afuera el lanzamiento de Acosta. Entiende que había falta. No va más. Se ha terminado esta primera mitad. Se ha terminado el segundo cuarto. Aquí desde el Emilio Perazo. El tanteador dice que lo tiene Jepu. 37-26 para el Club Atlético Riojano. Ahora a descansar los dos equipos. Nosotros hacemos lo propio y enseguida volvemos para la segunda parte de este partido.
Bien, volvemos desde el Emilio Perazo. Estamos todavía en el descanso de este partido, en el entretiempo entre estos dos equipos. Arriba el equipo puntano por 37-26 en estas primeras fases del torneo Federal U15. Entre estos chiquitines, el futuro del básquetbol argentino. Puntanos y riojanos viéndose la cara en el día de hoy. Mañana van a estar nuevamente jugando el segundo partido entre sí a partir de las 11 de la mañana, y lo vas a vivir a través de Basket Pass, a través del canal de Basket Pass, la pantalla del básquetbol argentino. 37-26 arriba el equipo de San Luis, el equipo comandado por Claudio Díaz, por sobre el de Diego Vega. Los goleadores del partido con 12 puntos para Julián Costa, producto de la cantidad de triples que metió en el primer cuarto. Julián, otro de los goleadores que tiene el juego, Juan Pablo Hidalgo con 6. 6 también para Juan Bautista Costa. Y 8, Igor Holoidovsky. Los goleadores del juego. Después también está Juan Buccini, con 2 puntos y 3 en su haber para Bautista Godoy. Por el lado del Club Atlético Riojano, con 7 en su haber, Santiago Herrera, el máximo goleador del equipo visitante, con 4, Ramiro Lezano, con 3 aparecen en la planilla Francisco Vega. Lo propio para Santiago Romero. También Mario Gibau con 3 puntos. Y después, para completar, Carrizo, que tiene 2. Marneto, que suma también 2 puntos en la cuenta personal. Los goleadores que tiene este equipo en este partido hasta el momento. Cargado con faltas, el número 13, Ramiro Lezano, por el lado del equipo
de La Rioja, con tres fules en la personal. Se va a venir el comienzo del tercer cuarto. Estamos a través de Basket Pass, la pantalla del básquetbol argentino. En este torneo federal U15 va a comenzar el tercer tiempo. Después del descanso, dando indicaciones Diego Vega, lo propio para Claudio Díaz. Para comenzar a vivir la segunda parte de este partido. Aquí en el Estadio Emilio Perazzo. Como te digo, hoy con este primer juego, mañana a partir de las 11 de la mañana se verán las caras nuevamente estos chicos que son el futuro del básquetbol y nos vamos preparando para el inicio de la Liga Argentina para GEPU. El día domingo va a estar jugando el plantel profesional de GEPU frente a Hacha al básquetbol. Hará lo propio el día martes frente a Mancay. También aquí en su cancha. Dicho sea de paso, los primeros tres juegos de GEPU en esta Liga Argentina los tendrá de local. La arenga para venirse al rectángulo de juego. Puños arriba para Riojano. Puños arriba para GEPU. Raúl Maldonado, Mikael Scofienza, que ya se vienen para encarar también este segundo tiempo. Hidalgo, Holoidovsky, Costa va a jugar y Acosta por el lado de GEPU. Carrizo, también está Lezano, lo propio para Vega, Herrera y Llanos. El quinteto con el que sale al campo de juego. Estos dos equipos. La pelota es de GEPU en la salida con Costa. Jugando con Bayugar. Viene para Hidalgo. Se levanta de tres afuera. Se quedó corto. El rebote lo iba a buscar a Costa. Y el recupero para Riojano. Que va a buscar el ataque. Carrizo con la bola. La maneja el base. En el eje de cancha, Lezano. Lezano, se abre el espacio, descarga con Herrera, afuera el lanzamiento se quedó corto. Buen rebote de Llanos. Y el recupero para GEPU, se viene Costa. Va Julián, el freno. El aro le dice que no directamente a Julián. Y a correr Riojano. Con la bola, Lezano. Jugando para Herrera. Eje de cancha para él. A 45 recibe Carrizo. A la esquina. Pega. Cortísimo el lanzamiento de Vega. Y a buscar el ataque GEPU ahora. No se ha movido el marcador en este inicio de la segunda parte. Con la pelota Costa. Para Acosta. Y este jugando con Hidalgo, que se levanta de tres. Bombazo de Juan Pablo. Tres puntos más para Hidalgo, que llega a los 9 en la cuenta personal. 40-26, 14 la diferencia en favor de GEPU. Y la pelota que viene para el lanzamiento, el que intentaba. Por allí era Romero, sin fortuna para él. Era Lezano, perdón. Con el lanzamiento, Acosta, Hidalgo, Igor. En manos para Costa. Se va a levantar Julián. Se quedó corto. Y el rebote de Llanos. Y a correr el número 15. Va a jugar el 1 versus 1. El giro. Posterior descarga para Lezano. Barra Ramiro con la tabla. Salió a defenderlo Holoidovsky. Arriba del metro 95. Igor. Y otra bomba más. Ahora llega por parte de Hidalgo. Otra vez desde el eje de cancha. Tres puntos más para él. Que se convierte
en goleador del juego, con 12, con la pelota, atacando a Riojano, viene para Llanos, se hace espacio, buen movimiento de Llanos en el poste bajo, 2 puntos más para Riojano. Primeros 2 puntos para Franco. Igor. La pelota al poste bajo, debajo del aro, quedó para Bayugar. Igor nuevamente. Bayugar se abre para el lanzamiento. De 3 se quedó corto. Y a correr ahora Herrera. Vega. Vega se levanta de 3. Corto en el lanzamiento. Recupera Jepo. Después del lanzamiento de Vega. Buena pelota para Costa. Con el tablero. 2 puntos más para él. 2 puntos más para Jepo. 14 en la cuenta personal para Julián. Manejando el ataque Lezano. Lezano. Roba el balón Holoidovsky. Hidalgo. Hidalgo para Acosta, se quedó corto, el rebote y el mismo Acosta pone 2 puntos más. ...47-28... Buen comienzo para Jepo en este segundo tiempo. Había falta contra Llanos. 19 la diferencia, que era de 11 cuando arrancó el cuarto. Con la pelota se quedó corto en el lanzamiento, le tocaron el balón a Carrizo y ahora Julián Costa va a jugar, jugando con Holoidovsky. A Costa se quedó corto el rebote. Y quien maneja las acciones ahora es Santiago Herrera. Dorsal número 8. Para el hombre de La Rioja, va Herrera. Vega, la flotadora, afuera. El rebote es de Julián. Julián es Costa. Buen gesto técnico. La descarga, golazo de Acosta. Todo fue de Julián y la definición de Juan Bautista. Con la bola Lezano. La descarga para Vega. Corto en el lanzamiento Vega. Había falta contra Holoidovsky. Se viene una variante a la cancha Montelier por el lado de Jepo. La falta fue de Llanos. Camiseta en el ataque. La bola de Montelier, jugando con Acosta. En manos, no, el amague. Manda cabeza, ahora Julián. Buen gesto técnico nuevamente de Julián. Aceitada la jugada. 2 puntos más para el chiquitín Costa. Y arriba en el marcador, 51-28 para Jepu. Vega. Bombazo de Vega, que insiste con el lanzamiento de 3. Y 3 puntos más para él. En el partido, llega a 6 en la cuenta personal, descuenta. Y se pone 20. 22 ahora la diferencia, porque Hidalgo no perdona desde abajo. 14 puntos para JP. Atacando Riojano. Herrera. Descarga para Lezano y Lezano no puede concretar. El balón se había ido. La reposición será de fondo en favor de la visita. Buccini a la cancha. A descansar a Costa. Y la bola que viene para Llanos.
ganó la cuerda, la definición y la falta. Contra Llanos, dos puntos más para él y a la línea a buscar seguir descontando. El equipo de Vega a buscar el lanzamiento adentro. Un punto más para él, un punto más para Llanos. Julián jugando con Emanuel. Este para Juan Buccini. Le cobran la infracción a Herrera. Y la salida de fondo de Jepu. Ahora defensa zonal del equipo de Riojano. Y la bomba de Julián Costa. Tres puntos para Jepu. Otro bombazo más. Llega a 19 Julián. Y después para descontar el conjunto riojano. Buccini, Costa, Hidalgo. Buccini, Costa. Saca el lanzamiento de tres, se quedó corto. El rebote es de Buccini. Abre la bola para Montelier. Y dos puntos para Emanuel. Primeros dos puntos en el partido para el número 12 de Jepu. Herrera, la penetración de Herrera, había falta. Se la marcan el número 14. Intentaba en el ataque, había otra infracción, una más para Holoidovsky. Y la salida desde el costado, atacando con riojano, Herrera. Barrera, el 1 versus 1, afuera. Y a correr Jepu, a toda velocidad. Buena pelota para Hidalgo. Pérdida de balón para Jepu. Buena defensa ahora de riojano. Y a correr, el balón que viene para Llanos. ¿Vale o no? Me parece que no. Habrá salida de fondo. Le cometían la infracción a Llanos, que hacía pasar a todos de largo. A descansar Lezano. A la cancha Santiago Romero. Habrá lanzamientos de Llanos, afuera el primero. Va a ir a buscar el segundo. El número 15, uno más para él, que se va a retirar. Estaba esperando, expectante, Germán Romero para ingresar al juego. Ya se para en zona. 3-2 en la defensa, el conjunto de La Rioja. Montelier, Costa. El balón para Godoy Peña. Se equivoca en el pase, buena defensa de Vega. Y a jugar el equipo de Riojano desde la casa. Intentaba el lanzamiento Santiago Romero, afuera. Pasado. Y Costa, que descarga. Buccini, Montelier, Godoy Peña. La descarga. 10. Para un lado, para el otro. Buen crossover. La tabla le dice que no a Costa. Y el que ataca ahora es Herrera. El rebote de Herrera. La falta contra Herrera. Y habrá lanzamientos. Y falta técnica. Se la marcan a Julián Costa.
habrá lanzamientos y reposiciones para el conjunto de La Rioja. Va a ir a buscar Herrera el lanzamiento. Adentro. El lanzamiento de Herrera. No hay reposición, sino que directamente se buscan. Se van a llevar a cabo los lanzamientos desde la línea. Segundo adentro. Va a ir en búsqueda del tercero. Afuera, el tercer lanzamiento de Herrera. Y a manejar el base Costa. La particularidad en el plantel profesional, los Costa son base. En el U15, Costa también es base, sus hermanos. Todos en la misma posición. Y el papá, Rafael, también. Valentín, Joaquín, Santiago y ahora Julián. El legado en la base del equipo puntano. El lanzamiento que llegaba por parte de Romero. Otro lanzamiento y el final. El lanzamiento final fue de Carrizo cuando se terminaba el tiempo. 58 para Jepu, 39. Para el Club Atlético Riojano, al descanso estos dos equipos. Y así como quien quiere la cosa, se viene el inicio del cuarto y último cuarto de este partido. Los dos equipos al descanso con un minuto y medio, un poquito más, para descansar, indicaciones y afrontar la última parte. Estamos en el Emilio Perazo a través de Basket Pass. La pelota para Acosta.
Acosta, Buccini, también está Godoy Peña, Montelier y Julián Costa. Por el lado de Riojano, Herrera, Carrizo, también está Romero, Vega. En el campo de juego, el que se levantaba era Carrizo, para definir sin fortuna. El que me faltaba era Romero, Bautista Romero. Con la pelota, Montelier. Viene para Acosta, el reverso de la bola y el lanzamiento de tres afuera por parte de Godoy Peña. La bola es de Kepu. Desde el fondo, la salida. Montelier jugando con Buccini. Buccini, doble de Buccini. Dos puntos más para Kepu. Cuatro en la cuenta personal para Juan. 60-39. Arriba el elenco puntano. La pelota es de Vega. Vega encarando línea de fondo. La bola hacia atrás para Romero. El lanzamiento afuera. Y a correr va Costa. Costa con la tabla. Dos puntos más para el elenco puntano. Dos puntos más para Costa, que llega a 21. En la cuenta personal, goleador del partido. Y la falta ahora en ataque de Herrera. Lo esperó bien Buccini. El lamento del técnico Vega. La pelota de Buccini. Acosta. Acosta. Doble. Y la falta contra Bautista. Lo mandan a la línea. Al número 9. Que tendrá la posibilidad de uno más. A buscar el lanzamiento. Va con el lanzamiento. Adentro. Uno más para él. 13 en la cuenta personal para el número 9 de Jepu. Y la pelota viene para Herrera, atacando a Riojano. La tapa de Buccini. Y atacando nuevamente a Riojano con Vega. Vega, que se levanta de 3. Afuera el lanzamiento. El rebote de Buccini. El recupero era de Vega, pero pisó la línea antes de poder largar la bola. Por eso, nuevamente en ataque Jepu. La pérdida para Julián. Julián es Costa. Por el lado de Jepu. El lamento del número 5. Y atacando ahora Carrizo. Pone un freno el 11. El reverso de la bola para que se levante. De 3 y la bomba. Que llega por parte de Santiago Romero. Triple del conjunto de Riojano. Para descontar la diferencia. El balón de Acosta. Buccini. Doble. De Jepu. Dos puntos más para el conjunto puntano. Se vendrán variantes en el equipo de Riojano. Previo a esto, se levanta de 3 sin pensarlo. Y el bombazo que llega por parte de Jerónimo Carrizo. 3 puntos. Desde el eje de cancha para Carrizo. 67-45, 22 la diferencia. Poco más de 6 minutos por jugarse. De este último cuarto, el rebote lo ganó Acosta. Buen movimiento de pies por parte de Montelier para poner dos puntos más para Jepu. Y había infracción. Se la marcan a Buccini. Va a ir a la línea el hombre del Club Atlético Riojano, el encargado de buscar los puntos. Desde la línea de libre será Santiago Herrera.
uno de los goleadores que tiene el juego. 9 en la cuenta personal. Irá con el primero. Adentro, el primero para él. Primer jugador que llega a los dos dígitos por el lado de la visita. Va con el segundo, se quedó corto. Buen rebote de Llanos, se hace espacio. El doble y la falta que lo manda a la línea al número 15. A Llanos. Para descontar nuevamente la diferencia, a buscar los puntos. Se quedó corto con el lanzamiento. Ahora el rebote de Godoy Peña. Manda cero en la jugada. Julián Costa. Con Buccini. En manos para Godoy Peña. Juega Godoy Peña. La descarga para Buccini. El lanzamiento. Adentro. De Buccini. Y la falta. Contra Juan, 2 puntos más para él. Y tendrá uno más desde la línea, el número 4. Va a ir con el lanzamiento, afuera. Gran rebote de Montelier. 2 puntos para Montelier. 2 puntos para Jepu. 73-48. El lanzamiento de Carrizo. La naranja coquetea con el aro. Y no quiere entrar. Y en el ataque jugando Julián. Julián Escosta. Para Buccini. Y este para Acosta. Buena puerta de atrás. Descarga. Montelier. Y el balón es para Julián. 3, 2, 1. Afuera. No tocó el aro. Esa bola por eso. Recupera la pelota riojano, aunque había ganado el rebote a Costa. Pero la pelota es para la visita. Carrizo en la base. Manejando las acciones ahora Herrera. Herrera en manos para Lezano. Pone el freno atrás para Herrera, que se levanta de 3, afuera. El lanzamiento. Balón en disputa. Y le corresponde a Jepuno. Los pasos finalmente de Herrera, de Llanos. Y la pelota es de Jepu. 4 minutos y medio. Lo que resta de partido. Balón en manos para Julián. Pase de faja. El lanzamiento de Buccini afuera, corto. El rebote es de Carrizo. Carrizo. El pick bien puesto por parte de Lezano. La pérdida de balón. El recupero para Jepu. Godoy Peña. Con el tablero. Doble de Jepu. 2 puntos más para el elenco de San Luis. Primeros 2 para Godoy Peña en el partido. Afuera Julián Costa, también Montelier, adentro Gali y Godoy. Con la bola, Marneto, que está en cancha. Jugando con Santiago Romero. Romero a 45, recibe Herrera. El giro de Herrera, el lanzamiento con la tabla y afuera. Godoy Peña, Buccini. Buccini para Godoy Peña. Había infracción, sí. Bien cobrado por el árbitro. Se la marcan a Ramiro Lezano. La salida del costado. 3 minutos y medio por jugarse este partido. Buccini hace rebotar el balón. Y la pelota. Sigue en poder de Jepu.
la salida de Godoy a recibir Godoy Peña. Pisaba el hombre de San Luis la línea, por eso el recupero del equipo riojano, que va a buscar el ataque. Seguir descontando diferencias en este cuarto y último cuarto del partido. A correr a Costa, la bandeja y dos puntos más para él. Llegó a 15, el número 9. ¡Uy! La bomba que llega desde los 45. Se lo anotamos a Romero, que suma 9 en la cuenta personal. Y Buccini manejando el ataque de Gepo ahora. Se termina este partido. El primero de 2. Y el doble ahora para Gali. Primero los 2 puntos en el partido para el número 6. Se está terminando este juego. Ya es cosa juzgada. Había falta contra Bautista Marneto. Se lo cobran a Godoy. La tercera para él. Se viene a la cancha Seri Bilbao. A descansar Juan Buccini en el equipo de Gepu, que se retira del juego con 8 puntos. La bola en la salida. Viene para Herrera. El lanzamiento y el doble para Parco Parisi. Manejando el juego ahora a Costa. En manos para Godoy Peña. El stop and go. La descarga. Gali. Lanzamiento largo. Herrera con el rebote. Volea larga. Para que la vaya a buscar. Buen ataque. Espectacular el ataque. Y la definición nuevamente de Parco Parisi. 2 puntos. Y tendrá uno más desde la línea. 3 pases nada más. Para llegar a definir. Contra la tabla. Y descontar en el marcador. 24 la diferencia. El rebote de Seri Bilbao, jugando Godoy. Viene para Gali, se levanta de 3. Largo el lanzamiento y el rebote lo toma Romero. Minuto y medio final de partido. La bola que viene hacia la esquina. Buena penetración de Llanos. Doble de riojano. 2 puntos más para Franco Llanos, que llega a los 10 en la cuenta personal. La bola de Acosta. Ataca para Gepu. La descarga. Lanzamiento demasiado largo. De Seri Bilbao. Llanos. Bombazo de Franco. Para descontar. Se termina este partido. El primero de 2. Entre puntanos y riojanos. Gepu y el Club Atlético Riojano. Mañana se ve la cara nuevamente estos dos equipos a partir de las 11 de la mañana. Y obviamente será transmisión de Basket Pass. La pantalla del básquetbol argentino. 30 segundos finales de juego. Herrera buscando posiblemente el último ataque del conjunto visitante. Llanos con el rebote, la tapa de Acosta. Y 20 segundos finales, se termina esta historia. Atacó a Costa, marró el lanzamiento. Y con la bola, Parco Parisi. Hay salida de fondo y será la última, con 5 segundos. En favor de Riojano, a buscar el lanzamiento. Largo, le cometieron infracción. A Marneto. Lo mandan a la línea para cerrar el juego. Adentro el lanzamiento
Adentro el segundo, le ponemos dos puntos más al número 9. Y esto es final. Final del juego. Se ha terminado esta historia. 79 para Jepu, 62 para el Club Atlético Riojano. 17 puntos la diferencia final, que llegó a estar por 26 puntos de diferencia aproximadamente. Goleador del juego, Julián Costa, con 21 puntos en la cuenta personal. 15 para Juan Bautista Acosta, que lo secunda en el goleo. 14 para Juan Pablo Hidalgo, los máximos goleadores de Jepu. 13 por el lado de Franco Llanos, el máximo goleador de Riojano. Y allí pegadito con 10, Santiago Herrera. En el partido del día de hoy, primer juego entre estos dos equipos, 17 la diferencia. Arriba el conjunto puntano, 79-62. Ha sido el final de este primer partido. Mañana nos estaremos viendo nuevamente a través de Basket Pass, la pantalla del básquetbol argentino, para el segundo y último juego en esta, en este torneo federal U15. Gracias a todos, gracias a Mati, gracias al cámara allí haciendo todo su laburo, gracias a toda la gente que estuvo del otro lado prendida a la pantalla de Basket Pass. Nos vemos mañana. Chau, chau.